tal queridos hermanos bienvenidos nuevamente a nuestra aula virtual en el que estamos presentándote ahora estos interesantes capítulos sobre el desarrollo de la sagrada Eucaristía con el que queremos que cada día puedas conocerlo mejor y aprender más sobre este maravilloso sacramento que celebramos cada domingo vimos en nuestra reunión anterior nos detuvimos al terminar las ofrendas antes de pasar propiamente a la liturgia eucarística, yo quisiera que viéramos primeramente el tema de los vasos sagrados. Así que en este episodio veremos lo que se refiere a los vasos sagrados, es decir, a todos los vasos y utensilios sagrados que se utilizan para la celebración. Todos ellos han sido consagrados para el uso litúrgico, por lo que una vez que han sido ya preparados, para las funciones del templo, estos no deben volver a usarse en nada más. Desafortunadamente en otros tiempos, los vasos sagrados, que pues, en ese tiempo eran de oro y de plata, algunos fueron robados, otros fueron llevados a algunas casas, en fin, hoy en día tratamos de que estos regresen a nuestras parroquias y sean utilizados para lo que fueron consagrados, que es para el uso litúrgico. Estoy seguro que esta catequesis te va a ayudar a celebrar de una manera más activa nuestra misa. Vamos a conocer entonces un poco más sobre los vasos sagrados. Acompáñanos. Antes de continuar nuestra celebración eucarística, quisiera detenerme ahora un poco para que conociéramos los vasos sagrados. Antes de introducirnos en la segunda parte, en la liturgia eucarística, conviene que veamos los vasos sagrados. Los vasos sagrados son una serie de vasos que a veces pensamos como un vaso, pues lo que entendemos normalmente por un vaso en el que bebemos agua. Sin embargo, todos los elementos que pueden contener las especies sagradas son vasos sagrados. Todo lo que puede contener elementos que utilizamos dentro de la Eucaristía es lo que conocemos como un vaso sagrado. Y tenemos aquí, en esta pequeña mesa, tenemos una pequeña muestra. Puede haber muchos, pero quisiera hoy presentarles al menos algunos de los más importantes y que son los que se usan. Generalmente en nuestras celebraciones eucarísticas, particularmente las del domingo, aunque vamos a destacar y a distinguir los que son para las misas que llamamos feriales, es decir, para las misas que son entre semana, lunes, martes, miércoles, etcétera, y las que son para las fiestas, para las grandes solemnidades, de tal forma como lo hemos venido diciendo, que cada elemento tenga una significación muy propia, muy característica, para que la gente el mismo signo ya le revele parte del misterio. De tal manera que si yo estoy celebrando, como lo veíamos con las vestiduras litúrgicas entre semana, pues voy a utilizar una vestidura litúrgica pues mucho más simple, más sencilla. Lo mismo va a ocurrir con los vasos sagrados. Y bueno, pues empecemos con los vasos que tienen que ver con la preparación de las ofrendas, que es lo primero que vamos a ver dentro de nuestra celebración eucarística. Para la presentación de ofrendas utilizamos lo que son las vinajeras. Tenemos aquí diferentes tipos de vinajera. Tenemos, por ejemplo, esta vinajera que ahorita contiene el vino, que pues, es una vinajera muy sencilla, muy simple. Es. Lo podemos encontrar fácilmente en cualquier almacén donde, donde vendan vidrio, ¿verdad? Se utilizan muchas veces para. El aceite y el, el vinagre en nuestras casas es una pequeña, es un pequeño recipiente y una de las cosas importantes es que esté siempre llena. vamos a verlo ahorita más adelante dentro de la celebración eucarística, pero tiene que dar siempre la idea de plenitud. Todo en nuestra liturgia tiene que ver con la plenitud de Cristo que estamos celebrando. Entonces, ordinariamente debe de estar siempre llena hasta el borde, o como está aquí, pues prácticamente llena. Se utilizan dos: una para el vino y otra para el agua. Aunque. En la presentación de ofrendas, lo único que presentaremos será solamente el pan y el vino. Pero eso lo dejamos en un momento más adelante cuando expliquemos ya el proceso de la presentación de dones. Tenemos otras vinajeras, mucho más elegantes, ¿verdad? Para alguna otra celebración pueden ser como estas. Hay unas muy hermosas de cristal cortado, unas que vienen incluso grabadas. Realmente eh, la liturgia en su belleza expresa a la gente la belleza del misterio que estamos celebrando. Tenemos, por ejemplo, estas otras que son pues todavía más hermosas que las que estábamos viendo ahorita. Todas tienen que tener su tapa. Tienen que tener su tapa para pues evitar que se contaminen, sea con tierra, sea con algún otro elemento en la atmósfera o como he comentado en alguna ocasión pues eh, los mosquitos y las moscas verdad que a veces pues son bastante molestos en nuestras en nuestros templos entonces tienen que estar siempre tapadas sobre todo la del vino porque esa atrae como es un vino dulce generalmente hablaremos un poquito más adelante de las especies eh, que se van a consagrar generalmente es un moscatel o un vino eh, que tiene bastante, al menos en México, que tiene bastante azúcar. Y esto, pues, atrae un mosquito que le llamamos el mosquito de la fruta o el mosquito del dulce. Que no sé de dónde vienen, pero destapa uno una botella de vino y rápidamente los mosquitos por ahí aparecen. Entonces, tienen que estar siempre tapadas. Tenemos esta otra. Que es ya una vinajera mucho más elegante, ordinariamente, como lo vamos a ver en nuestra celebración, se utiliza en los domingos y forma parte de la presentación de ofrendas. Mientras que las vinajeras del agua, puede ser muy sencilla, y esta nunca se presenta, sino que estará siempre en la credencia. Entonces, tenemos una vinajera que pues va a entrar en procesión y que ya nos dice, pues, de la belleza, nos habla de el la especie que vamos nosotros a presentar del vino. Aquí tenemos otra también un poquito pues más bella, quizás para una celebración más solemne, la Pascua, la Navidad, en fin, la fiesta patronal que pues todo esto a la gente ya desde que entra la presentación de las ofrendas desde la que la gente lo ve cómo va participando cómo se pone en el altar pues ve que es una cosa fina que es una cosa hermosa y eso nos habla de la belleza de la celebración que estamos celebrando cualquiera de estas es propia quizás está un poquito para la semana para una fiesta mayor domingos normales otro tipo de, de celebraciones, un poquito más festivas. Entonces estas son los vasos sagrados que contienen las especies, las cuales se van a presentar particularmente en el momento de la presentación de ofrendas y que contienen el agua y el vino. El otro elemento que tenemos es eh, la patena o los platos. La patena Viene de la palabra latina plato. De manera que lo que vamos a vivir ahora, pues es una comida. El Concilio Vaticano ha querido redestacar el ambiente de la comida. Lo veíamos desde que veíamos los lugares litúrgicos y veíamos cómo, además de ser un momento sacrificial, pues debe de ponderarse la última cena estamos vamos a compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, que es una comida. Y entonces estas patenas deben de tener la forma de un plato, de tal forma que pues la gente pueda ver que lo que tenemos es un plato como el de nuestras casas. Claro que es diferente porque este plato pues va a contener el cuerpo de Cristo. Y entonces, por eso se pide que el plato sea de un material precioso o al menos que esté recubierto con un material precioso. Puede ser de plata, como este, o puede ser en este que está recubierto de oro. Tenemos platos también más sencillos, como este otro: este es un plato de Pewter que utilizaríamos normalmente, por ejemplo, en nuestra parroquia, lo utilizamos no para consagrar, sino para distribuir solamente. Les llamamos platos distribuidores y es un plato pues muy simple que aunque está consagrado, pues es un plato simple. Se utiliza solamente entre semana para la distribución, pero para la consagración, para que se destaque el signo de plato, pues utilizamos cualquiera de estos tenemos este verdad este otro que es de de cerámica pero todo recubierto de oro verdad cuando nosotros presentamos las ofrendas y la gente ve un plato lleno de oro un plato precioso pues puede ya empezar a intuir aún el neófito la gente que no ha tenido la experiencia de celebrar pues va a decir qué es lo que contendrá ya adentro para que esté en un plato tan fino, tan hermoso como este o un plato más simple que es el que muchas veces vemos en nuestras parroquias, ¿verdad? Pero que como ustedes pueden darse cuenta es un plato que tiene la forma de plato, es decir, realmente contiene pues comida. Nos tiene que dar la, la sensación, tiene tiene que entrar por nuestros sentidos la idea de que estoy, pues presentando la comida. De aquí vamos a comer. Tiene que ser un plato. Este mucho más sencillo, aunque decíamos es plateado con algunos adornos. En este caso son unos adornos de la ciudad de Jerusalén, pero pues. Eh, si lo vemos tiene que parecer realmente un plato. El Concilio Vaticano ha buscado que estos signos evidencien con mayor claridad que estamos celebrando no solamente el sacrificio incruento de Cristo, que es lo que antes del Concilio pues tenía una preponderancia dentro de la celebración eucarística, llamábamos asistir al Santo Sacrificio de la Misa. Hoy ha querido que tengan un peso pues balanceado. Sí vamos a asistir al sacrificio de cristo, un sacrificio incruento, es decir, sin crueldad, sin sangre. pero es importante el tema de la comida, de tal manera que todos dentro de la celebración se puedan sentir invitados a comer. es triste ver en las celebraciones eucarísticas que a veces la gente, pues, se queda sentada y no pasa a comulgar. en nuestra iglesia, viendo sobre todo en la época medieval que la gente ya no venía a comulgar, pues propuso como uno de los mandamientos de la iglesia el comulgar al menos, al menos una vez al año. Esto pues realmente no ilustra lo que es el sacramento, lo que Jesús dejó para nosotros en este sacramento. La gente asistía todos los domingos a la cena del Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo la gente se reunía cada domingo a la fracción del pan. O sea, lo importante en las primeras comunidades no solamente era el recordar ese momento maravilloso en el que Jesús nos da la vida a través de su cuerpo y de su sangre, sino el momento en que había sido instituido este momento maravilloso, el momento eucarístico. Y entonces se reunían a la fracción del pan, es decir, lo que hoy conocemos nosotros como la Eucaristía. El Concilio Vaticano II, que ha buscado retomar nuestros orígenes, nuestras bases, pues ha buscado que también en la liturgia esto se viva de una forma intensa. Y por eso, pues queremos que la gente se dé cuenta que estamos en un banquete que vamos a comer y que usamos, vamos, pues unos hermosos platos para la comida. Este plato pues lo utilizaríamos a lo mejor para las ofrendas, este para repartir a los fieles, porque pues obviamente este sería muy pequeño para repartir a los fieles. Y tenemos otros platos que como este pueden tener una doble utilización. Tenemos aquí dos platos, como ustedes pueden ver, que tienen tapa. Estos no son patenas o platos, sino se les llaman copones, porque originalmente eran unas grandes copas en las que se almacenaba la Eucaristía y se dejaba de reserva, se llama la reserva Eucarística, para llevar a los enfermos. En los sagrarios, lo que hoy conocemos como los sagrarios o el tabernáculo, ahí hay un poco de pan consagrado, el cuerpo de Cristo, que se utiliza básicamente para llevar a los enfermos o en algunas comunidades en donde el sacerdote no puede ir con mucha frecuencia, entonces los catequistas o los diáconos pueden llevarse una buena cantidad de pan consagrado y se almacena en estos que son copones. Este, por ejemplo, que tiene su tapa, puede ser utilizado. Si le pongo la tapa, será un copón, es decir, será un vaso sagrado para guardar la reserva. Si yo le quito la tapa, entonces ahora tengo un plato, más grande, ¿verdad? Pero es un plato. Ordinariamente este tipo de platos pueden utilizarse cuando hay mucha comunidad y entonces se necesitan consagrar muchas hostias y después taparse y utilizarse como un copón. La gente cuando lo ve en el momento de la consagración lo que va a ver pues es un plato. Parece un plato, es un plato. Sin embargo si yo le pongo la tapa lo convierto ahora en un copón. Sin embargo, este este no es un plato. Cualquiera se podría dar cuenta que esto pues esto no es un plato. Esto es un copón. Los copones son receptáculos grandes, son vasos grandes que contienen una tapa con la cual nosotros protegemos la especie sagrada y estos son los que están en los sagrarios, son los copones sirven para almacenar, no para consagrar, porque si yo consagro, si yo dentro de la celebración eucarística utilizo este vaso sagrado en el momento de la consagración, pues difícilmente la gente va a poder entender que esto es un plato para comer. Esto, pues, es un vaso para contener otras cosas y no un plato para comer como sería, por ejemplo, este, ¿verdad? o este que es del, de la misma, del mismo modelo, vemos que esto es un plato y esto es un copón. Son cosas distintas para fines distintos. Y dentro de la liturgia, como todo es simbólico, como todo tiene una significación especial para la gente, pues es importante utilizar cada uno de estos elementos que ahorita estamos viendo adecuadamente, en el momento adecuado y para el uso adecuado. De otra forma, pues se van creando confusiones y por eso la gente no sabe ni a qué vino, ni qué es lo que está pasando, porque el Padre utiliza diferentes cosas, porque finalmente un día consagro con este y otro día consagro con este y otro día consagro con este y bueno, pues entonces ya se perdieron los signos, ¿no? Y es lo mismo si yo distribuyo la comunión con esta que si lo distribuyo con esta o si consagro con este o si yo tengo para el domingo este y pues dicen siempre lo mismo, ¿no? Cada uno de los elementos, así como cada una de las vestiduras, así como cada uno de los libros, así como cada uno de los lugares, tienen una significación importante que la iglesia ha querido darle para que podamos nosotros introducirnos poder tener un contacto un poquito más cercano con el misterio maravilloso de la Eucaristía, que va muchísimo más allá de todo lo que hemos podido explicar durante este tiempo. Dentro de estos tenemos también estas patenas que tienen, como pueden apreciar, tienen un mango. Esta patena no se usa para consagrar. También, si ustedes se fijan, tiene forma de plato, es decir, no está plana, sino tiene también forma de plato, por eso se llama también patena. Y la patena esta que tiene este brazo es para ponerla debajo de la boca de quien va a comulgar, de tal forma que si por alguna circunstancia el sacerdote soltara la hostia antes de que el, el fiel la hubiera tomado en su en su boca o las pequeñas partículas las hostias, por el material del que están hechos, muchas veces a la hora que uno las suelta se queda con una pequeña partícula y esa pequeña partícula debe de caer aquí porque es una especie consagrada y debe de quedar sobre esta patena. Entonces por eso se pone a la altura de la boca de tal forma que si... La especie consagrada cae, pues no caiga al piso, sino que caiga directamente sobre la patena. Y por eso tiene este mango, de tal forma que podamos acercarlo para que la persona quede, su boca quede pues arriba de la patena y el sacerdote pueda introducir con facilidad la especie consagrada. Entonces, estos son los vasos sagrados que tendrían que ver con la forma eucarística del pan. Bueno. Estaba saltando por aquí uno de los vasos sagrados que tiene que ver con la especie consagrada del pan, que es el relicario. El relicario es esta cajita que ustedes pueden ver. En esta cajita se introduce la forma consagrada y se utiliza para llevarla a los enfermos. Tiene una pequeña contratapa para mantener la forma eucarística de tal forma que no se esté moviendo adentro, para que no se vaya a romper, para que mantenga siempre su forma. ¿Verdad? Podemos meter en esta cajita, podríamos meter tres o cuatro que llevaríamos para visitar a los enfermos. Esta cajita que llamamos relicario también tiene pues diferentes formas, o sea, nos indica la sacralidad de lo que contiene. Y se utiliza este esta funda o una funda semejante ¿verdad? para poner dentro el relicario, porque es costumbre que el relicario se ponga en el pecho y se custodie con las manos, ¿verdad? Es tan preciado lo que está aquí adentro que va pegado a nuestro pecho, pegado a nuestro corazón. No lo podemos echar en una bolsa, no lo podemos traer en una camisa, no lo podemos echar en, en ninguna parte. Tiene por eso esta, este cordoncito, permítanme tantito. Tiene este cordoncito que permite que la persona se cuergue el relicario, de tal forma que siempre esté pegado a su corazón siempre esté pegado a su corazón. No debemos de transportar las especies eucarísticas con descuido, nos dice la Sagrada Liturgia, ¿verdad? Y principalmente el derecho canónico. Lo que llevamos aquí adentro es el tesoro de la Iglesia, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que aunque no lo podemos ver, está aquí presente. Entonces lo llevamos contra nuestro corazón, lo apretamos con fuerza. Ordinariamente se pide que quien va a llevar el sacramento siempre se vaya acompañado de alguna otra persona que sea pues quien maneje el automóvil o si se va a llevar en camión, bueno, pues ella puede ir sola, pero siempre protegiendo, cuidando y además siempre en oración, ¿verdad? Lleva a Cristo junto con él. Entonces, este es un vaso sagrado importante que se utiliza no dentro de la celebración, sino para llevar la forma eucarística a nuestros hermanos que están enfermos. Y pasamos ahora a los cálices, los cálices o copas que nos sirven ahora para consagrar la especie del vino que se va a transformar en la sangre del Señor. En todo caso, nos dice la Sagrada Liturgia que debe de ser especialmente el cáliz, una superficie lisa y bien pulimentada, de tal forma que no permita que la sangre del Señor, como es líquido, es, es vino que se va a transformar en sangre, no se vaya a meter en porosidades. No puede ser, por ejemplo, de una madera porosa o de un ónix poroso, de alguna piedra en donde pueda en algún recoveco quedar algo de las partículas de la sangre del Señor. Tiene que ser una superficie, dice, lisa y bien pulimentada, preferentemente de un metal precioso y si no se puede tener completo el metal precioso, que al menos esté recubierta. Dice, ante todo, que sea digno. Tenemos algunos vasos, como es este, un vaso de cristal cortado, que ya desde que la gente lo ve dice, ah, es una bebida, porque se va a transparentar y aquí se va a ver la sangre del señor el vino voy a beber y entonces veo que pues sí es una copa para beber las tenemos de otros materiales como esta que es de plata en donde también es una copita más más pequeña tenemos aquí otro vaso extruido, ¿verdad? Tenemos Vasos más preciosos, ¿verdad? Como es este, que es de plata y que está recubierto de oro, ¿verdad? Un vaso, pues que realmente la gente cuando lo ve dice: Caray, estamos celebrando algo muy importante, como cuando en nuestras casas sacamos nuestra mejor vajilla, ¿verdad? Generalmente en las casas tenemos lo que llamamos la vajilla del diario, donde comemos pues todos los días, pero también tenemos las vajillas que sacamos cuando nos visita pues la gente importante. Y en este caso pues tenemos estos vasos que también nos van hablando de las diferentes celebraciones. No es lo mismo que la gente vea este vaso o este vaso a que vea este vaso. Cuando nosotros le presentamos al pueblo un vaso así, pues estamos hablando de una fiesta, o sea, la gente va comprendiendo, y esto es importante que la gente conozca, ¿verdad? que conozcamos todos estos signos importantes porque son los que nos ayudan a vivir con profundidad nuestra celebración. Entonces, en domingo, pues a lo mejor puedo utilizar este que es el juego de este, por ejemplo, en donde tenemos... Dos vasos hechos del mismo material. Todos están cubiertos de oro. Estos son de barro, pero cubiertos de oro. Tenemos este otro que quizás pudiéramos emparentar con este otro. Ya nos habla de celebraciones hermosas. Estamos en una fiesta podríamos tener para el diario quizás esto o con este, ¿verdad? de tal forma que la gente pueda darse cuenta de que estamos en diferentes celebraciones y que tenemos muchos vasos. Hoy hemos puesto estos, hay muchos, de muchas formas, de muchos materiales, todos muy hermosos y muy dignos. Todos estos han de ser consagrados, particularmente se pide que por el obispo. Realmente le sería imposible al obispo el consagrar todos los vasos sagrados de su diócesis, entonces los sacerdotes o los vicarios episcopales son los que van consagrando todos los vasos. Y una vez que el vaso queda consagrado, como por ejemplo este, no puede nunca más volver a ser utilizado en algo que no sea una celebración. Litúrgica, es propiedad ahora de Dios. Si recordamos lo que decíamos al inicio de nuestra catequesis, cum sacro, o sea, lo hemos hecho consagrado, ahora está separado, lo hemos separado de toda la vajilla de nuestra casa. Ahora esto es propiedad de Dios, esto es propiedad de Él y en Él es en donde vamos a tener las especies, ya sea para prepararlas o ya sea para tenerlas consagradas, sea para el momento de la celebración, o para guardarlas en la reserva para distribuirla a los fieles. ¿Cuántas veces hemos visto estos vasos sin darnos cuenta de las diferencias que existen entre ellos? Hemos visto la diferencia que existen entre los vasos que usamos entre semana con los que usamos en domingo y en las fiestas. Yo estoy seguro que ahora con esta catequesis podrás con mayor facilidad distinguir simplemente por el cáliz, ornamentos y todo lo que estamos viendo, la diferencia que hay entre una celebración y otra. Pero bueno, vamos ahora a dar paso a esta segunda parte de la Eucaristía, que como ya decíamos, pues en realidad es la tercera, es la celebración propiamente de la Eucaristía es el momento en donde las especies eucarísticas se van a transformar en el cuerpo y en la sangre del Señor. Esta sección inicia con lo que llamamos la presentación de las ofrendas o la presentación de dones, la cual es hecha por los representantes del pueblo, quienes van a llevar el producto de nuestro trabajo, es decir, esto que nosotros hemos laborado y que se ha convertido pues en esta ofrenda económica se va a transformar en pan y en vino. Realmente lo que presentamos es el pan y el vino que es con lo que pues nosotros en la iglesia este producto del trabajo del pueblo nosotros lo convertimos en el pan y en el vino y por eso el pueblo presenta el pan y el vino como las ofrendas que recibe el sacerdote para que se transformen en las especies eucarísticas. Te invito a que nos acompañe Vamos ahora, mis queridos hermanos, a pasar a esta segunda parte de la celebración eucarística, que es lo que llamamos propiamente la Eucaristía. La primera parte es la celebración de la palabra y la segunda parte es la celebración de la Eucaristía. Son los dos momentos sobre los que se articula toda nuestra celebración, particularmente dominical. Lo que llamamos la misa está dividida en estos dos momentos. Habiendo terminado el momento de la procesión de las ofrendas, con ella iniciamos propiamente ya esta segunda parte en la cual vamos a realizar la Eucaristía. Esta segunda parte de la Eucaristía propiamente se inicia cuando terminamos de rezar el credo, después del credo viene la oración universal y con ella se cierra prácticamente la primera parte de la Eucaristía. Hay un momento transitorio que es el diezmo, esta retribución que damos a Dios por todos los dones que Él nos ha regalado a lo largo de la semana. Una vez que se ha concluido esto, bueno, pues el sacerdote va a iniciar la presentación de las ofrendas y entonces se traslada al altar. En el altar va a haber un momento que llamamos la preparación de los dones. Para la preparación de los dones vamos a utilizar algunos elementos importantes que vamos ahora a explicar. Vamos Vamos a utilizar el corporal del cual ya hablábamos en nuestra sección anterior. El corporal es un cuadro de tela que se pone directamente sobre el altar. Este instrumento de la liturgia tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? El corporal nos va a servir para que las pequeñas eh, migajas que pudieran caer del pan consagrado queden contenidas en este mantelito que, que se pone sobre el altar, que después con mucho cuidado el sacerdote al terminar la misa, vuelve nuevamente a guardar, si se fijan, voy a formar una pequeña cajita aquí en el centro, que es en donde van a quedar todas las migajitas, si es que hubieran caído, de tal forma que yo al cerrarlo, pues ya no hay forma de que se salgan, sino que quedan perfectamente guardadas en el corporal. Lo mismo ocurriría si cayera alguna gotita de la sangre del Señor, pues aquí se queda en el corporal. De ahí viene, pues precisamente, su, eh, su nombre del, del cuerpo. Nos sirve para recibir pequeñas partículas o pequeñas gotas que pudieran haber caído de la sangre del Señor. Pero también tiene otra importancia eh, muy grande. El corporal sirve para delimitar el área de la consagración. El sacerdote, de manera ordinaria, va a consagrar solamente lo que esté sobre el corporal. Para que se dé la consagración se necesitan tres elementos fundamentales. La forma, que son las, las, uh, las palabras consacratorias, la materia, que es el pan y el vino, ahorita hablaremos de ellas, y la intención. O sea, el sacerdote debe de tener la intención de consagrar. Yo quiero que se transformen este pedacito de pan y este poco de vino. Yo quiero que se transformen en el cuerpo y en la sangre de Cristo. La intención. Y entonces él hace la intención de consagrar todo lo que está en el corporal, de tal suerte que si yo tuviera un pan y un vino Aquí, al margen, imaginen ustedes, vamos a tomar el, el pan y el vino. Imaginen ustedes que muchas veces por cuestión práctica, que no debe de ser, pero bueno, en algunas circunstancias... Eh, acostumbran en algunas iglesias dejar aquí para que el sacerdote no tenga que hacer lo que yo hice ahorita, sobre todo cuando pues no tiene ayuda entre semana, en fin, y entonces para no eh, retirarse hasta la credenza, pues entonces utilice el altar como credenza, lo cual ordinariamente no debe de hacer. En un caso pues de extrema necesidad es conveniente poner una pequeña mesita como credenza junto al altar, pero no poner nada sobre el altar. Sin embargo, bueno, pues en algún momento puede existir esto. Si yo tengo el vino ahí y en ese momento yo consagro este vino, queda siendo pues simplemente vino. Pero si yo pongo la vinajera dentro del corporal, este vino se va a convertir en la sangre del Señor. Cuando yo haga el momento de la consagración, aunque esté haciendo la consagración directamente sobre el cáliz, todo el vino que yo tenga sobre el corporal, todo el vino se va a convertir en sangre del Señor. Y lo mismo va a ocurrir con el pan. Traigo de una vez estos elementos. Si yo tengo pan aquí, no pasa nada pero si yo tengo pan aquí todo el pan que yo tenga se va a consagrar entonces el corporal me sirve para delimitar el área sobre la que el sacerdote va a ser la intención de consagrar ordinariamente los sacerdotes cuando nos ordenamos hacemos una digamos una intención general siempre quiero consagrar lo que está en el altar de tal forma que no siempre ya nos hacemos Tan conscientes, pero sabemos que lo que ponemos en el altar es donde yo quiero que se realice el sacramento. Fuera del corporal, nada yo quiero consagrar, solamente lo que esté dentro del corporal. Y entonces, para esto me sirve el corporal. Y decíamos, necesitamos también la materia. La materia tiene que ser pan ácimo. Hoy el panásimo, pues por cuestiones prácticas, lo tenemos, lo tenemos así, ¿verdad? Este es un panásimo. De trigo integral, este que tengo aquí, mucho más grande, utilizado probablemente en las celebraciones más importantes, donde hay mucha gente, para que pueda ser un signo que todos puedan ver. Tenemos también. La hostia que utilizamos en celebraciones común, comúnmente de la semana o en algunas misas, ¿verdad? Se utilizan estas hostias un poquito más grande. La idea es que sea signo. La diferencia entre esta y esta no es ninguna. Esta es de pan integral y esta es de, de harina integral y esta es de harina blanca. Sin embargo, los dos son de, de trigo con agua. Para que se pueda consagrar, tiene que ser la materia es harina de trigo. Y agua, no tiene levadura, no tiene sal, no tiene nada. Si yo a esta hostia, porque pues me gustaría que tuviera un poquito de sabor, le pongo sal o le pongo azúcar, deja de ser pan ácimo. Y entonces, aunque yo diga las palabras consacratorias sobre este pan, no se va a convertir en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Tiene que ser pan ácimo, solamente agua y harina. Lo mismo que este y lo mismo que este que es pues la forma que normalmente nosotros utilizamos para nuestras celebraciones de entre semana que es una hostia pequeña para que la podamos comulgar para que la podamos nosotros recibir en las primeras comunidades pues los panes serían algo así como este quizás más grandes en donde se partían y se hacían pequeños pedacitos como en esta hostia que ya está no sé si alcanzamos a ver que está eh, pues ya marcada, tiene las marcas para que ahí se quiebre y de ahí podamos sacar todos estos pedacitos para que cada uno del pan que se parte y se comparte pues tenga mucho más significación, así es como era antiguamente, pero imagínense ustedes en una celebración de 700 gentes, partir un pan en 700 pedacitos pues sería completamente impráctico, no lo podríamos hacer y entonces por eso se ha optado por tener las hostias simples, de tal manera que cada hostia pueda ser entregado a cada uno de los feligreses y en su momento puedan comulgar lo que nosotros consagramos aquí en el altar. Estas hostias, cualquiera de estas, sea que se ponga en un plato como este o como en algún otro de los platos que ya vimos, bueno, se colocan el plato o los platos necesarios sobre el área del corporal y de esta forma vamos a tener ya el pan consagrado, que es pan, como ahorita decía, simplemente pues harina y agua. La especie del vino es vino puro de uva sin alteraciones. Es tan importante esto que las conferencias episcopales generalmente en todo el mundo Delegan a una comisión de obispos para que seleccionen las casas vin, eh, vinícolas que van a producir este vino. Y generalmente en muchos de los países en donde se tienen estas comisiones, ellos le dan, digamos, la exclusiva a una o a dos casas productoras de vino, y los obispos van, en el momento en que se van a meter a las barricas, los uh, el, el vino que se va pues a dejar añejar el proceso natural del vino, y ellos ponen sellos en todas estas barricas y solamente puede ser utilizado para la consagración. Es vino que está garantizado por la conferencia episcopal que es puro de uva. La podemos tener en diferentes presentaciones. Generalmente en México es un vino que llamamos tipo moscatel, es un vino con mucho más azúcar, no es un vino de mesa. Generalmente en otros países como en Italia o en Estados Unidos es un vino que tiene que ver más con el vino de mesa, como es este. Este es un vino americano que se puede conseguir, ya también se importa aquí a México, que es un vino que viene garantizado por la Conferencia Episcopal Americana, tanto así que para poderlo comprar se requiere una certificación de parte de la parroquia de que está siendo comprada por una parroquia y que va a ser utilizada únicamente para el, la, la, el servicio del altar. Es una producción limitada, es una producción muy supervisada. Obviamente, pues es un vino un poco más caro, porque pues tiene todos estos controles de calidad y de supervisión para garantizar que sea un vino completamente puro de uva, que es lo que tenemos nosotros aquí. Tenemos entonces la especie del pan y la especie del vino, que esto es generalmente lo que se presenta cuando nosotros recibimos los dones, recibimos el pan y el vino. Es un error muy común que en la presentación de dones se presenten el agua y el vino. El agua no es un don. El agua es algo que vamos a utilizar, ahorita vamos a explicar para qué nos va, vamos a utilizar el agua, pero no es lo que se presenta. Presentamos solamente el vino. Y el pan son las dos ofrendas porque son las dos materias que se van a convertir en la sangre del Señor y en el cuerpo del Señor. Aprovecho ahorita para hacer también esta catequesis de que en el pan consagrado está completo Jesucristo, cuerpo, alma y divinidad. Está todo completo, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Están totalmente en una pequeña hostia, en la más pequeña fracción de la hostia, ahí está completo Jesucristo, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y lo mismo en la, en, en la especie del, del vino, se convierte en sangre del Señor, pero aquí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, de tal manera que si yo comulgo Solamente con el pan estoy comulgando el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de Cristo. O si yo comulgara simplemente con la sangre, comulgaría su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Son las especies consagradas. Si por alguna razón aquí en vez de tener vino puro de uva, tuviera un vino adulterado de uva, pues no consagro nada. La gente no recibe el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Si yo aquí por cuestión de tradición, pues a mí me gustaría, este, celebrar con tortilla, verdad, o una tortilla de harina o una tortilla de maíz, porque es lo que se produce. Pensemos en nuestra, eh, en Latinoamérica, donde eh, pues nuestra comida está sustentada, está basada en nuestra dieta en la, en la tortilla, en el maíz. Sin embargo, si yo consagro una tortilla de maíz pues aquí no hay no hay eucaristía, no hay cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Jesús. Si yo aquí utilizara whisky o tequila o algún otro tipo de bebidas, pues tampoco se consagraría, no existiría porque no existe la materia. Tiene que haber la materia para que se consagre. Esta materia ya presentada, ahora el Señor la va a presentar a Dios y entonces viene el momento, se le llama de la presentación de las ofrendas propiamente. El sacerdote presenta solamente una hostia que es, digamos, si yo voy a consagrar más copones aquí, si yo voy a consagrar más hostias, basta con hacer el signo, ¿verdad? Le presentamos al Señor ahora este pan y le pedimos pues que Él en su infinita bondad y misericordia lo transforme en el cuerpo y la sangre del Señor. Lo mismo va a ocurrir con el vino. Para el vino hay que preparar el vino. El vino se pone un poco de vino, la cantidad que vaya a beber el sacerdote o si va a compartirlo, sea con los fieles o con los ministros. Se pone el vino suficiente en el cáliz, del cual ya hablamos, este vaso consagrado, y después va a poner una gotita de agua. Una gotita de agua. Esto es un signo muy importante que nosotros rescatamos desde los tiempos primitivos de la iglesia. Esta gotita de agua significa nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Recuerden ustedes que nosotros, todos nosotros, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces lo que se va a sacrificar también, pues somos todos nosotros. Lo que vamos a ofrecerle al Señor no es nada más al Cristo, un Cristo despegado de la humanidad, sino es un Cristo que está unido a todos nosotros. Se destaca un vino del agua, la sencillez, la nada. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre? Pues el Génesis dice que somos tierra, simplemente un poco de barro. Y entonces, pero este barro cuando se, se pone dentro de la, del cáliz, cuando nosotros ponemos esta gotita dentro del cáliz, entonces ahora nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y somos todos nosotros los que nos estamos ofreciendo. Por eso la celebración eucarística no es simplemente una acción que celebre el sacerdote. No es algo que Él está realizando aquí en soledad, sino es algo en, en la que todos estamos participando porque nos estamos ofreciendo todos junto con Cristo al Padre mediante el signo de esta gotita de agua. No es especie a consagrar, es un signo de nuestra participación. Por eso es que, como decía anteriormente, no se presenta como ofrenda, sino se tiene siempre en la credencia y se utiliza para que nosotros podamos agregar esta gotita de agua al cáliz, que es el signo de nuestra participación en la ofrenda que nosotros vamos a hacerle a Dios nuestro Señor. Y con ello, bueno, el sacerdote ahora también presenta la ofrenda. Esta ofrenda ahora todos lo estamos viendo, nos estamos ofreciendo, ¿sí? Estamos ofreciendo nuestra participación, la participación que decíamos ahorita económica, nuestra participación de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo están aquí, pero también estamos nosotros en esta gotita. Y entonces estamos ofreciendo al Padre este momento, ¿verdad? Le estamos presentando la ofrenda que queremos que él nos transforme. Y entonces ya tenemos presentadas nuestras ofrendas. Señor, te presentamos el vino, te presentamos el pan y te pedimos que tú nos los transformes en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Es lo que va a decir el sacerdote. Y bueno, todo mundo pues debería de responder, bendito seas por siempre, Señor. Hemos prácticamente dejado aparte este, esta, esta participación de nosotros porque normalmente hoy en nuestra Eucaristía, durante que está la procesión de las ofrendas y la preparación de las ofrendas, se está cantando un canto. Importante estar participando nosotros en el canto y muy importante para los ministerios de música que este canto sea un canto que tenga que ver con la preparación. En algunas ocasiones me ha tocado que, por ejemplo, durante este momento se está cantando el Ave María, pues ¿qué tiene que ver el Ave María en este momento? O sea, tenemos que ayudar a que la gente en este momento entienda que estamos preparando las ofrendas, que vamos a presentarle al Señor nuestras ofrendas. Todo en la liturgia, cada uno de los signos, tiene que estar perfectamente conectado el uno con el otro para que todos vayamos entendiendo y vayamos viviendo esta dinámica maravillosa del misterio de la Eucaristía. Mientras estamos cantando, obviamente, pues no respondemos. Entonces, el sacerdote lo dice en silencio, mientras que sus acólitos o alguno de los ministros responde. De esta forma, estamos presentando al Señor la ofrenda del pan y la ofrenda del vino. Terminada la preparación de las ofrendas, ahora el sacerdote va a lavarse las manos. Se le llama el rito del lavatorio. Y para hacer el rito del lavatorio, va a utilizar dos vasos sagrados que tenemos aquí. Tenemos por un lado lo que es el Aquamanil, su nombre de latín, que es en donde se va a verter el agua que va a ser para lavarse, ¿verdad? Es el lugar donde nos vamos a lavar las manos. Y tenemos también la jofaina, la jofaina que es una, una jarra, que como se fijan, verdad, pues están decoradas, son vasos sagrados. Qué triste que a veces veamos estos estos vasos sagrados en jarras de plástico o en recipientes de plástico que le quitan toda la dignidad a este momento. En todo, tenemos que usar elementos dignos, porque están consagrados, se usan para el ministerio sagrado de la Eucaristía. Entonces la jofaina, pues bueno, tiene agua, el sacerdote puede poner sus manos mientras vertemos el agua, o bien como ocurre aquí por ejemplo en la parroquia, hemos evitado ya la jofaina, y entonces el sacerdote se mete las manos y se lava las manos. En la en el aquamanil tiene que ser algo que la gente vea recuerden es un signo qué es lo que está haciendo se está lavando las manos porque las tenía sucias no se está lavando las manos como pilatos para decir yo no tengo nada que ver en esto no si recuerdan ustedes cuando iniciamos nuestra catequesis acerca de la eucaristía hablábamos de la pureza como el sacerdote que está vestido de negro, como estoy yo ahorita, se va a revestir de blanco para indicar la pureza con la que se tiene que acercar al altar. Entonces el sacerdote viene y se lava las manos en la hofaina, con la jofaina y el acuamanil mientras dice: Señor, lávame de todas mis iniquidades y purifícame de mis pecados. O sea, es un signo, es algo muy importante para el sacerdote. Es una manera de darle a entender a la gente la pureza con la que ahora todos tenemos que participar. Ahora estas manos, las manos consagradas del sacerdote, en un momento más se van a dirigir nuevamente al altar y van a tomar en sus manos las ofrendas del pan y del vino y van a transformarse en el cuerpo y en la sangre del Señor. Por eso en la ordenación sacerdotal el obispo unge las manos del sacerdote con el aceite del crisma para identificar que ahora estas manos están consagradas, son las manos de Cristo las que van a tomar ahora el pan y el vino y es el mismo Cristo el que va a repetir la misma acción que hizo en la última cena. Por eso, al lavarse las manos el sacerdote tiene que quedar clara la idea de esta pureza, de esta de este sentirme pecador, Señor. Lávame, purifícame, dice el Salmo 51. Entonces, es, es, esta, es este momento importante en el que el sacerdote pues, se prepara ya íntimamente, inmediatamente, para pasar a, al momento eucarístico. No se está lavando las manos porque las tenga sucias, no es un lavatorio como el de Pilatos, yo no tengo nada que ver con esto. No, es un momento en donde pedimos al Señor nosotros los sacerdotes que nos purifique para poder celebrar dignamente este momento tan importante dentro de la Eucaristía. Voy a presentarles ahora estos estas dos telitas que también utilizamos. Esta primer telita se llama purificador. Nos va a servir al final de la misa, para purificar, es decir, para limpiar toda la sangre y todas las pequeñas partículas que hayan quedado en la patena. De esto hablaremos un poquito más al final de la Eucaristía. Y tenemos esta otra telita que llamamos manutergio. Es para secarse las manos. A veces. En lugares donde hace mucho calor, el sacerdote, después de lavarse las manos, pues queda fresca y lo utiliza para secarse el sudor y pues continuar y seguir adelante con la Eucaristía. Entonces sirve para. Es una telita que nos sirve para secarnos. Generalmente viene acompañada de la jofaina y de la eh, del para que el sacerdote, después del rito del lavatorio, en ese momento, se seque las manos y continúe la celebración eucarística. Y bien, pues una vez que eh, tenemos ya todo preparado para la celebración eucarística, vamos ahora a un siguiente momento. Hemos terminado este momento que ha iniciado con la colecta, con esta colecta que hacemos donde nosotros ponemos nuestra ofrenda, que ahora tenemos esa ofrenda ya aquí, en el pan y en el vino, que ya hemos presentado al Señor. Está ya la ofrenda a los pies del altar y ahora sí está todo dispuesto para que iniciemos el momento de la celebración eucarística. Y bien, pues como hemos visto con este último rito de lavatorio de las manos, estamos ya listos para continuar con la liturgia eucarística. Te invito a que nos acompañes en nuestra próxima reunión para continuar nuestra catequesis sobre la liturgia eucarística. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.